Dormido. Quiere decir que todo el grupo está alrededor. Me quedo. Cuidado. 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 Se está levantando. Hay uno arriba. Y este está en una posición. A ver, lo que veis delante es el culo. Y el otro son las piernas, está jugando, está despertándose. Él está... Pensad, esta es la primera vez que vemos los gorilas. Estamos cerca de una espalda plateada. Pero ellos ya nos han visto desde arriba. Estamos en la República Centroafricana. Nos están comiendo los mosquitos. Estamos a tomar vientos. Y estamos a 10 metros de una espalda plateada, que es el macho adulto y dominante del grupo de gorilas. Y hay varias cosas importantes que tenéis que saber. Nosotros tenemos que tomar esta posición y no podemos movernos, incluso si él ataca. Nos tenemos que quedar, porque él parará en un momento determinado. Los gorilas no son animales agresivos de por sí. Si no sienten que hay algo que les puede dañar o que puede dañar a sus bebés, son animales agresivos, sí. Pero es muy importante saber cómo moverse. Ahí hay otro macho. Mira, está bajando, está bajando. Está bajando otro macho, tío. Está bajando otro macho. Cuidado, cuidado, cuidado. Está pasando por aquí. Eso es un macho. No es adulto, adulto.
ese color blanquecino, no tiene ese color plateado, ¿vale? Pero es un adulto, debe tener sus 8 o 10 años, seguro. Vamos a tener que estar muy atentos para ver toda la familia y saber cuántos hay, dónde están, porque no queremos sorpresas. Normalmente cuando veo animales me bajo, me quedo abajo, como que soy más pequeño, como que soy sumiso. Y ahora no me quiero bajar, porque ahora mismo yo no le voy a hacer ningún reto. El reto con este animal sería con los ojos. Si él viene y yo le miro a los ojos, le estoy retando. Se acaba de despertar. Cuidadito, porque ahora es cuando se puede dar la vuelta y se puede cabrear. Si viene, no os mováis, no te muevas para nada. Te quedas quieto, 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 quieto. No te va a hacer nada, se te va a quedar. No lo mires, no lo mires a los ojos. Miras para abajo, sigues con la cámara mirando. Va para arriba, tío, va para arriba. Mira qué pedazo bestia, tío. Dicen que no son ágiles. Flipa. Flipa. O sea, mira dónde está, tío. Está ahí arriba, tío. Vale. Quiere decir que nos vayamos. Tenemos un macho que nos está controlando desde ahí. La pregunta ahora es, ¿dónde están las hembras? ¿Dónde están los bebés? De momento vemos dos machos. Quiere decir que está alrededor, está el resto de la familia. O sea, que siempre son grupos entre 6 y 10. Más para arriba. Los gorilas tienen diferentes sonidos de comunicación. No muchos, pero hay sonidos de comunicación de Cada sonido significa algo, es un lenguaje muy simple que utilizan entre ellos. Es todo ese movimiento ahí para que sube el macho si no está la familia ahí, porque se queda el otro macho abajo. La función del macho es proteger a la familia. No hace nada en todo el puñetero día, pero cuando hay peligro lo que hace es proteger a la familia. Con lo cual yo creo que ha hecho que el macho más joven del grupo bajase. Él subió, es una cuestión de jerarquía. Yo subo, tú te quedas abajo, si se cargan ahí, tú te la llevas, chaval. Y él sube para proteger a... Eso es otro pedo, chavales. Es algo que nadie os va a decir nunca, jamás. Es que yo los escucho por los pedos. Y es una de las maneras más fáciles de encontrarlos, que de repente escuchas eso. Y eso es un señor pedo.
empieza la movida, chavales. Está bajando una hembra con otro bebé. Está bajando toda la familia, el macho alfa. Y una hembra con un bebé en la espalda que se ha quedado aquí arriba. Otro bebé, dos bebés. Chavales, hay dos bebés. Una hembra, el macho. Cuidado, no te muevas. No te muevas. No lo mires, no lo mires. No lo mires. Está bajando toda la familia. Quieto.